Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Angélica Palacios. El día de hoy tenemos ruido, rayos y centellas. ¿De qué se trata? La familia Rivera. Ahora, Rosy Rivera dice que tiene un video de Chiquis con Esteban Loaiza. Aunque usted no lo crea. Tantas décadas, tantas cosas que ha vivido esta familia a raíz de la muerte de Jenny Rivera, que ya casi se cumple una docena de, una docena de años, o sea, 11 años fueron los que se cumplieron tras la muerte de Jenny Rivera. Y bueno, pues esta es la noticia. Vámonos con la información. Le quiero compartir que hace unos días la misma Rosy confirma esta situación a través de su propio podcast. Ya saben que tanto ella como Juan Rivera son los hermanos aliados, los hermanos que se suman, los hermanos que van en contra de la corriente, que ellos aseguran tener verdad, que ahora los chicos hijos de Jenny Rivera están a su contra. Recordemos que Johnny, el hijo menor de Jenny Rivera, exigió a sus tíos, a Juan Rivera y a Rosy, cuentas sobre el manejo de las finanzas de las empresas de su mamá. Y tras de ello, llegó una carretada de dimes y diretes, de problemas con la familia, y decían entre ellos: no te soporto, yo tampoco, no te quiero, yo menos. Y comenzaron las habladurías y los problemas entre ellos. Les quiero compartir. Aquí me escucha, ¿verdad? Les quiero compartir que Rosy Rivera comentó lo siguiente. Vamos con ello. Mire. En el podcast dice lo siguiente: estos son temas delicados. Esto fue un proceso largo, lo procesamos mucho tiempo. La realidad, la que cambió fui yo. Y ahorita les digo cómo, pero no tengo miedo. Y guarde, se refiere el video, confesó Rosy Rivera. ¿Esto qué significa? Que hay un video entonces en donde vemos a Chiquis con Esteban Loaiza. Esa es mi pregunta. ¿Y saben qué? Esta pregunta tiene una respuesta. Hace tan solo unos días, Ramsés Vidente, el vidente de las estrellas, estuvo en contacto justamente con la producción, el equipo de Qué Poca. Y quiero que ponga atención en lo que el vidente de las estrellas da a conocer en plena transmisión en vivo, en el programa de televisión Qué Poca. Atención, por favor, porque esto los va a dejar congelados como paleta. Ponga usted mucha atención. Esta es una visión que realizó Ramsés el día 7 de diciembre de 2023. Ahí está la fecha de la transmisión en vivo con el programa Qué Poca. Hoy es miércoles 13 de diciembre. Tras esta noticia que le estoy compartiendo, donde dice Rosy Rivera, estos son temas delicados. Esto fue un proceso largo. Lo procesamos mucho tiempo. La realidad, la que cambió fui yo. Y ahorita les digo cómo, pero no tengo miedo. Y guardé, entre paréntesis, el video, confesó Rosy Rivera. ¿Qué dijo Ramsés Vidente? Suéltalo. Oye, pues muy bien, muchas gracias. Con poquito frío, ya te contaremos, pero ¿sabes qué nos dejó fríos? Que Chiquis Rivera dijo que teme por su vida.
¿Hay alguna amenaza? Porque habló mal de los tíos. Bueno, no mal, nomás dijo que por qué se andaban queriendo robar lo que es para sus hermanos de lo que les dejó su madre. ¿Qué dices? Porque teme por su vida. ¿Hay en tus cartas algún peligro inminente para Chiquis? ¿Qué está pasando en esa familia? Pues sí hay un peligro, pero de su carrera, porque ah, se habla de un video de ella besándose con alguien. ¿Hombre o mujer? Pues como su papá. O sea, el padrastro, el que confirmaría entonces el rumor, ¿eso es lo que, de lo que dices? O sea, que si, sí, que si como se... que aquí hay un video que alguien de la familia Juan Rubio, lo bueno que son cristianos, Juan, no critico la religión, va, pero Juan, alguien de la familia tiene bajo llave un video que ella se está besando, no sé si es besando o acariciando así algo sobre una situación entre Chiqui Rivera y una persona que era pareja de su mamá. ¡Qué escándalo! Eso sería la confirmación de que el de lo que Jenny Rivera temía, que su hija se había metido con el que era su esposo en ese entonces. Qué fuerte, Ramsés. Entonces dices que a lo mejor en algún momento se va a ventilar este video. Como venganza, es que es tremenda esa familia. Esa familia nunca había salido cuando estaba la señora Jenny Rivera viva. Así que ojo, porque ojalá que Chiquis Rivera mejor haga las paces con sus tíos, porque si ve una situación como de dimes y diretes fuertes y sobre un video. ¡Ay, qué fuerte no, situación! Imagínate, el enemigo dentro de la familia. ¡Qué horrible! Mi querido... Ahí está la visión de Ramsés Vidente y hoy es esta realidad. Le quiero compartir también que Chiquis Rivera manda un mensaje a través de redes sociales y pone, te lo digo, esa actitud de pobrecita no te llevará a ningún lado bueno. Ya comenzaron los dimes y diretes, los pleitos, los agarrones entre la familia y mientras están peleando, ¿qué cree? El papá de todos estos hijos que se andan peleando, justamente nietos y tíos, el señor Rivera, mire, anda de compras navideñas con la novia en Costco. El señor dijo, a mí ni me metan en su argüende, yo estoy muy a gusto, feliz, tengo nueva novia, estoy de compras, la paso a todo dar. Y mientras ustedes síganse dando con todo, vaya familia, problemas, dimes y diretes, de 2 a 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Rosy Rivera. En esta otra, Chiquis Rivera. ¡Ah, atención! Se sube a la esquina de Rosy, también Juan Rivera. ¿Quién llegará de referí para tener esta situación en calma? ¿Sabe quién? La verdad. ¿Por qué? Porque mire, si nos ponemos a analizar toda esta información, al rato se acordará de mí. La verdad, tarde que temprano sale a la luz. Como Juan Rivera y Rosy Rivera estuvieron conversando en su podcast, van a decir que nosotros, la prensa, entendimos mal, que eso no es real, que ellos no tienen ningún video comprometedor, que Chiquis está en Santa Paz y que pues ellos no se referían a ningún video comprometedor, que entendimos mal todos. Pero les dejo aquí por escrito lo que dijo Rosy. Estos temas delicados, estos son temas delicados, esto fue un proceso largo, lo procesamos mucho tiempo. La realidad, la que cambió fui yo y ahorita les digo cómo, pero no tengo miedo y guardé. Y se refiere el video, confesó Rosy Rivera. ¿Usted qué opina? A ver, vámonos con la información, pero con los mensajes que usted, querido público, en este momento me comparte en plena transmisión en vivo. Aida dice, qué familia, no tienen valores morales, se atacan unos a otros, qué horror. Carla, Paola, ¿será verdad? Pues ya me quedé como tú, así, con la boca abierta y congelada como paleta.
Bruno, ¿cómo estás? Rosy Rivera, como buena cristiana, quemando a su propia familia. ¿Cómo para qué? Solo les gusta figurar al costo que sea, pero bueno, que se puede esperar. Sus propios padres avalan a Juan y Rosy. Escribe Rocío Alemán, saludos desde Torreón, Coahuila. Ya deja mi like. Tú muy bien, Rocío. Hilda, lo que tiene Rosy y Juan de pastores, lo tengo yo de monja. Qué bajo usar ese video ahora, total. Los que robaron fueron Juan y Rosy. Ninguno da testimonio. Otra congelada, Jacinta. Ya somos muchas, Chabela. Rosy sacará el video cuando Esteban Loaiza esté viejito. Cari Sas, dice Carla Cruz. Hola, pues solo chiquitos y su mamá. Yo creo que quieres decir chiquis, ¿no? Y su mamá sabían la verdad, pero qué asco de sus tíos, según saben de Dios y la siguen juzgando. ¿Quién más escribe? Cecilia Cárdenas. Lo de ese video no es nada. Todos recordarán que ellos, 90 los Riveras, llevaban una vida muy promiscua. No era extraño que se pasaran los novios entre ellas. Y no es la única familia disfuncional. Raquel Mora, qué bonita familia, qué bonita familia. Como diría don Pompín Iglesias. Oigan, esta información está que arde. Déjenme, por favor, un like para que más personas se enteren y que YouTube recomiende mi video. A ver cuántos somos y cuántos likes hay. Ay, muy poquitos likes. Ayúdenme, por favor, con el like para que se reproduzca el video con más personas. Gala Trending 232. Hola, Angélica. Buenas noches. Aquí mi like. Bendiciones desde Canadá. Saludos a Canadá. ¿Cómo estás? Mi tocaya, claro, es la única manera que podría exhortar a su sobrina para que desista por la demanda. Mari Elena JF, tratando de desviar la atención del robo. Y fíjense que del supuesto robo no han dicho absolutamente nada, ¿verdad? ¿Verdad? María Isabel Torres, ¿cómo estás? Que se pongan a trabajar para hacer lo propio. ¿Cómo lo ha hecho Chiquis? Vividoras, como ya no los dejan robar. María Martínez, dan asco, para mí ninguno sirve, quizás el pastor no porque sea pastor. Escribe Pánfilo Becerra, ¿qué opinas de lo que dijo Jorgito Carvajal de Silvia Pasquel y Enrique Guzmán? ¿Qué dijo? No he visto el programa, a ver si lo veo más tarde, no me enteré. María del Carmen Arenas, esa mujer Chiquis es una hipócrita, pobrecita. Jenny Rivera, ¿cómo sufrió por culpa de esa mujer y de Loaiza? ¡Ay, nanita! Escribe por acá Rey Juárez. Nada tiene que ver la religión con la verdad que ocultan. María Isabel Torres, el papá haciendo el ridículo, ya ni puede. Oigan, sus comentarios están que arden. A ver, ¿cuántos likes hay? Voy leyendo más comentarios, pero mientras tanto los invito para que se suscriban a mis canales en YouTube. Usted los está mirando, suscríbete en este momento. Multimedia 7, Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí, comunicamos emociones. Gracias por su preferencia, gracias por su like. Los voy leyendo a todos, se voy a tratar de leerlos a todos. Elizabeth Wong, ¿por qué esa hazaña contra Chiquis? Ella es la única que está tratando de sanar el trauma de haber nacido en esa familia tan, tan sucia. Viridiana, para esos tíos mejor nada. Mireya, una tía como esa, ¿para qué quiero enemigas? ¡Qué horror! ¡La Rosy! Maribel Mendoza, hola Angélica, saludos, saludos, querida Maribel. Dora Guerrero, creo que ya deben llegar, dejar en paz. Si Jenny no habló, deberían de respetar, porque Jenny Rivera se llevó ese secreto. Saludos, Angie. Eso es real. O sea, realmente, ¿quién guardó el secreto? Fue, atención, Jenny Rivera. Obviamente lo sabe Esteban Loaiza, tiempo al tiempo. Ya ven que hasta estuvo en prisión por andar de
llevando y trayendo cosas ahí que no tenía cómo comprobar. Angélica, mi tocaya, sí, qué bajeza de la Rosy. Es la única manera en la que se puede defender sacando todo lo peor de su sobrina. Así actúan las personas que no tienen argumentos sólidos. Uf. María Martínez, aquí mi like para ti, Angélica. Ay, qué linda. Muchas gracias. Maricruz Alfaro, ¿qué pasa? Vas llegando. Gracias, Maribel Mendoza. Gracias. The Green Cat, bienvenida. ¿Quién más por acá? Lupita Galata, ¿sí es correcto? Sí. Hola, Angélica, la periodista más creíble. ¡Ay, muchas gracias, Lupita! ¡Qué gusto estar en vivo! Es la primera vez que estoy en vivo. ¡Saludos! Oye, tú muy bien. Saludos también para ti, Lupita. Me da gusto que se repita. Estoy transmitiendo porque la información no descansa. Escriben por acá a Blasor Morral. Al principio sí fue un robo, pero luego lo disfrazaron como un préstamo. Al momento de hacerles la auditoría, realizaron contratos para maquillar. Uy, hay muchas cosas todavía que desenmascarar. Rey Juárez, Chiquis es una mala persona. Maricruz Alfaro, eres la mejor, Angélica. Oigan, tantas flores, voy a transmitir a esta hora. Es la hora de la buena suerte, 22:30 de esta noche de miércoles 13 de diciembre de 2023, a días de que termine el año y llegue Navidad y todos estemos felices y contentos en familia con nuestros seres queridos. Y mientras tanto, esta familia se está dando con todo, se pelean, se dan de arriba, abajo, gancho al hígado. Les digo, en esta esquina, Rosy y Juan Rivera, y en esta otra, Chiquis y todos sus hermanos. Chiquis prácticamente tocó la campana, a ver, dijo, tarán, tarán, como cuando tocas la campana dices, 1, 2, 3 por todos mis amigos, ¿se acuerdan de ese juego? Ella dijo, 1, 2, 3 por todos mis hermanos, y vaya situación tan complicada, porque también se había filtrado la información, que es la palabra correcta, filtrado la información que Chiquis Rivera, en efecto, estaba dentro de la casa que era de propiedad de Jenny Rivera con Esteban Loaiza. Y se dice que borraron los videos 6 semanas atrás de cuando sucedió eso. Entonces, que supuestamente Jenny Rivera supo de este amorío que tuvo Chiquis, al parecer, supuestamente, con Esteban Loaiza, y que por eso la desheredó. ¿Y quién iba a pensar que Jenny Rivera iba a fallecer y que se iba a ir con esta pena tan grande? ¡Qué fuerte, qué delicado tema! ¿Usted qué opina? Déjeme, por favor, su comentario. Gracias por acompañarme. Pilar, ¿cómo estás? Yo muy bien, tú mejor, Angie. Admiramos tu trabajo. Chihuahua te ama, a más no poder. Oye, Pilar, eres correspondida, qué linda. Oigan, voy a dormir como un ángel haciéndole honor a mi nombre porque ustedes de verdad me dan tanta energía, me apoyan con mi trabajo. ¿Cómo me apoyan? Viendo mis videos, sumándose a mi canal, a los 4 suscribiéndose y dejándome un like en los 4 canales. Eso para mí es el mejor regalo que me han dado en todo este tiempo, transmitiendo a través de mis canales de YouTube. Yo contenta, feliz de tenerlos a ustedes como familia digital, familia Multimedia 7. Oigan, que tengan una bendecida noche, un reparador sueño, que Dios nos permita despertar el día de mañana con ánimo, con alegría, valorando lo que tenemos hoy, no lo que no tenemos. Y por favor, hay que vivir en paz, no hay que tener rencor con nada ni con nadie. Y por fin, de verdad, a la luz tan tenue, quizás oscura, en el túnel más turbulento que pasemos, al final hay una luz de fe y esperanza. Hay que abrazarla y cumplir nuestras metas, nuestros sueños, porque la vida es hoy. Ya lo que pasó, pasó.
ayer, hoy tenemos una nueva historia y una nueva manera de construir nuestro futuro. Ojalá que esta familia también se repare y que viva en paz. Son mis mejores deseos para la familia Rivera y para todos ustedes, querida familia digital, que me mira, que me escucha y que me deja un like. Hasta el próximo video. Gracias a todos. Los quiero. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7.